Buenos días, familia, ¿qué tal? Viernes Santo, Semana Santa del año 2022, y hoy me propongo hacer un reto mayúsculo que llevo intentando hacer mucho tiempo, y es intentar hacer 22-23 kilómetros corriendo, coger la bici y entre 160 y 170 kilómetros. Son las 6 de la mañana, porque he quedado con estos a las 8 y media para salir con la bici, entonces es totalmente de noche. He dormido bien porque esta noche no ha habido NBA, así es que guay, he podido descansar bien para el reto. Y pues nada, ahora voy a correr 22-23 kilómetros, llego, cojo la bici y me voy con estos a hacer una ruta muy buena por aquí, por la Sierra Norte de Guadalajara. Y voy a correr con las AlphaFly que me llegaron ayer, antes de ayer, a ver qué tal son, si son mejores que las Vaporfly. Las voy a estrenar, me apetece correr rápido, pero tampoco me puedo flipar un poquito porque luego tengo la bici, que llevo sin coger la bici desde verano, o sea que no sé cómo voy a terminar este reto. Así es que nada, voy a correr, os dejaré por aquí lo que he corrido, la distancia, la velocidad y todo eso, y nada, llego, me cambio y me voy con estos, con la bici. Así es que nada, dentro intro y os veo ahora con estos, ¿vale? Miller, nos espera una ruta de 170 kilómetros, 160-170, ¿no? Con 2200 de nivel. ¿Ya lo has mirado? Sí. La ruta es: salimos, Baides, Atienza, Condemios, Cantalojas, volvemos por el Alto Rey, Yende la Encina, pues, y Mandayona. A ver, tenemos una brava en Yende la Encina para hacer, bueno, la tradición. Y nada, ¿cuántas horas? Pues si la hacemos a 20, no fallan las cuentas, 8 horas no nos las quita nadie, ¿sabes? Pues vamos a por ello. Vamos a por ello, ¿no? Bueno, luego la primera parada buena la vamos a hacer en Cantalojas ya para comer, ¿no? Venga. Así es que vamos por allá. Vamos al lío. Ahora, vamos. Vámonos. Kilómetro 76. Cantalojas. Y hemos buen comido. Buen día, ¿eh? Y hemos comido buen día hoy. Espectacular. Sol. Sol. Sin aire. Sin aire, nada de aire y pocos sensaciones. Coches. Va sobrado, ¿eh? Vamos bien. Me está llevando, hay que reconocerlo, me está reventando y va sobrado el tío. Como se nota que él es el ciclista de los dos. Pero no, bueno, se está portando bien conmigo y me deja, vuelve a por mí y todo eso, así que guay, me está ayudando muchísimo. Ahora queda lo bueno. Ahora queda lo bonito, ¿eh? Ahora desde aquí, bueno. Subida al Alto Rey y luego ya se queda el Alto Rey hasta Mandayona ya. Nada, ahí a fuego. Ahí ya es bajada. ¿Cuántos metros de nivel hemos hecho? Pues llevamos 1300 de momento. 1300 desde Mandayona hasta aquí, hasta Cantalojas. Hasta Cantalojas, y después nos quedan aproximadamente pues otros 1100 por ahí, creo que era. Sí, así es que nada, vamos a para allá, ¿no? Vamos al río Pelagallinas y a subir el Alto Rey desde este lado. El señor Alto Rey. ¿Cómo lleva las piernas? Perfecto. Va perfecto, va sobrado, ¿no? Yo creo que también puedo terminar los 170 kilómetros. Es que vamos, ¿no? Vamos a por ello. We'll be right back.
Alto Rey, Coronado. Bueno, lo primero de todo, felicitar a Guile, que se ha marcado una ascensión. Me he encontrado bien. Hostia, pero flipante, ¿eh? Desde el inicio al final me ha dejado, bueno, no podías ir con él, lógicamente, pero impresionante la subida que te has marcado. Te has visto bien, me he visto bien, y como hemos ido tranquilos todo el camino, aquí he dado todo. Y muy bien, ya veremos el tiempo. Muchas mejores sensaciones que la otra vez que lo subiste en verano. La otra vez que lo subí, vamos, fue la primera vez con una de gravel, con neumáticos de gravel. Y la forma en la que estás ahora mismo tampoco tiene desastre. Nada que ver, ¿no? Así que nada, muy contento, muy contento. Bonita la subida, ¿eh? ¿A que sí? Al ser el más duro de la provincia. Sí, para mí, ya te lo digo, mucho más duro que la quesera. Al ser el más duro de la provincia, son 3 kilómetros al 10% de media. Sin hasta descanso. Que llegas, y sin prácticamente un descanso, simplemente un descansito al 6% que hay, que son 100 metros, pero el resto no baja del 9%. ¿Y la aproximación te gusta por ese lado? ¿Por el lado de más, norte? Sí, más bonita que la otra. Que la otra, que la de la cima, también, sí. Ahora claro. Bajamos por allí y vamos ya al pueblo. Y nada, ya llevamos 102 kilómetros, nos quedan 60. 60 y a casa. 1.800 metros, tenemos que bajar más que subir, así es que... Sí, ahora ya te quedo lo fácil. Nada, vamos para allá, ¿no? Vamos. ¿Reto terminado? Bueno, pues... Well done. Ya está hecho. Ya está hecho, ¿no? Un gran día que hemos pasado. Sí, cuéntanos, ¿qué marca el Garmin? Pues nada, pues 161 con 2.557 metros de altitud. Una pasada. Sí, sí. Una pasada, muy bien. Dura. ¿Te ha gustado? Muy bien, muy contento. Bien, ¿no? Ya solo queda decir cuando repetimos. Habrá que repetir, que hemos echado mucho de menos a Dani, habrá que quedar con él para hacerlo otra vez. Sí. Hay que hacerlo con él, porque ha estado genial. Y nada. Y ocho horas dándole al mocho. De esfuerzo. Sí, nada, yo contento por mi reto, deciros que, se lo he dicho a Raguile, las dos últimas horas jamás en mi vida he tenido un dolor de piernas así. Te lo digo en serio, jamás en mi vida. Pues nada, pues la próxima vez habrá que... O sea, que me he puesto al límite, sí. Si lo has hecho... Sí, pero escucha, no, habrá que saltarse el correr porque, hostia, me ha dejado trillado. Pero bueno, reto hecho, muy contento de terminar el récord, darte las gracias. Muy bien, y a ti, no. Por ayudarme, porque él va mucho mejor que yo, está esperándome, ayudándome en todo momento. O sea, que guay, súper contento y nada. Sí, nada. ¿Cuándo despedimos, no? Para el puente de mayo hacemos otra, ¿no? Eso. Así es que despedimos, nos vemos en un nuevo vídeo, en una nueva aventura, ¿no? Encantado. Vale, Fran. Muy bien. Venga.